Buenos días, con alegría, chicos. Con alegría y con los pajaritos cantando, ¿eh? Qué maravilla. Qué bonito. Bueno, no sé si os he contado, pero... me está aquí viendo mi suegra. ¡Ay! Qué buena noticia. No, nada. Era algo que estaba esperando. Qué buena noticia. Uy, mira, se me ponen los pelos de punta. Ay, ay, ay. Así se empieza bien el día, con buenas noticias que no son mías personales, pero son de alguien que quiero. Así que genial, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, os iba a decir que hoy estamos Elaya y yo solas. Bueno, en este momento estoy sola. Y os tengo que contar, porque claro, al final, lo bueno y lo malo, ¿no? Quiero decir, yo os tengo que confesar que me he dado cuenta que tengo apego emocional. Y me da rabia, o sea, rabia tampoco, pero me da tristeza, por así decirlo, sentir esto porque... ¿Por qué no? Porque es algo que no... Que como que siento que no me pertenece, ¿no? Que siempre he sido una persona súper independiente. Bueno, en mi casa mi madre y mi padre me han enseñado a ser una niña independiente, de que sobre todo saber estar conmigo misma sola. Desde muy joven he ido a muchísimos talleres. O sea, te digo, iba a seminarios, hacía retiros de meditación. Y estoy hablando de que era jovencita. Todo eso, o sea, como que siempre he trabajado mucho el estar sola, el estar bien conmigo misma, pero imagino que tiene que ser de vivir aquí y de, no sé, de estar siempre con mis hijos y mi marido. O sea, es que estamos siempre juntos, sobre todo Fran y yo. O sea, es que estamos 24 horas juntos. Entonces, claro, antes de ayer cuando... O sea, ellos se iban a ir el sábado. ¿El sábado? Sí, ellos se iban a ir hoy viernes, se iban a ir por la tarde. Entonces, antes de el otro día, el evento de Legoland empezaba súper temprano porque se han ido para Orlando, que había un evento de Legoland y yo me tenía que quedar aquí con Elaya porque mañana Elaya tiene examen del SAT. Entonces, que es como si fuese la selectividad, pero no es, o sea, no es el examen de selectividad, sino que hacen, eso os lo conté, que hacen como unas pruebas, o sea, que van haciendo durante el año, van haciendo estos exámenes, se preparan como para el examen final, pero si sacan buenas notas pueden quedarse con estas notas. En fin, es una manera de no estresar a los chavales y que tengan más oportunidades de sacar buenas notas en la selectividad, por así decirlo. Entonces, bueno, el tema es que yo me iba a quedar con Elaya, pero me iba a quedar del viernes por la noche, que ya estaba Elaya, y el sábado entero que estaba Elaya conmigo. Entonces, cuando me dice Fran, el evento es súper temprano, y digo yo, no podéis coger un hotel antes y os paséis la noche antes, porque es que si no, os vais a tener que levantar de aquí a las 4 de la mañana, o no, vais a tener que salir de aquí a las 4 de la mañana, vais a llevar reventado, el niño reventado. Digo, entonces coger e irse y tal. Pero según le estaba diciendo eso, cuando ya dice, ya he cogido el hotel tal, me entró como una cosa, te lo juro que, os juro que casi me dio un ataque de ansiedad. Porque de repente me vi que iba a estar hoy todo el día sola, pero sola, sola. Sola, sola. Porque Laia estaba en el instituto. O sea, iba a pasar la noche y todo el día sola. Entonces, como que me dio como un ataque de ansiedad. Chicos, o sea, menos mal que yo ya he trabajado mucho eso y como que me conozco y ya sé cómo trabajar en el momento de que me pueda estar pasando eso. Y enseguida se me pasó y empecé, bueno, ya. Entonces, no fue a mayores, pero sí. O sea, sí. Y me entristece que me haya pasado esto, o sea, que esté con ansiedad por apego emocional, porque yo no he sido así, nunca, nunca. Pero imagino que es pues eso. Entonces, o sea, lo quiero contar porque es algo que me ha pasado y sé que a mucha gente le pasa y pues que no estamos solos, que esto pasa, es muy normal. Y por muy una persona que sepas, que trabajes en ti, que seas feliz, que... Pues que
¿sabes? O sea, que esté todo bien, que estés en un momento como tranquilo de tu vida, también puede pasar. O sea, no es que esto, o sea, que esto se lo puede pasarle a cualquier persona. O sea, esto es, somos pues humanos. Encima yo creo que es que estoy abarruntando. No estoy aquí abarruntando, llevo desde unos días así con la garganta cogida, con el pecho un poquito cogido. Y eso me hace estar como no me encontrarme al 100% y también me hace estar así. Pero bueno, entonces, al caso es que os quiero resumir que cuando me pasan cosas así, intento por todos los medios hacer cosas que me den, me produzcan paz, que me hagan sentir muy bien. O sea, ya tengo yo mis herramientas y ya empiezo a hacer. Entonces, pues hoy me he dicho, voy a romantizar mi día. O sea, me voy a levantar, me voy a poner, en vez de ponerme el pijama, cualquier pijama, me voy a poner yo mi camisoncito, mi batita, voy a estar, me voy a leer, voy a estar tomándome el café tranquilita, voy a poner música, que ahora la he apagado porque si no, pues saltaba el copyright. Digo, y voy a hacer cositas que me hagan sentir bien durante lo largo de la mañana, voy a cocinar, voy a hacer sentirme bien. Entonces, bueno, lo quería contar. Que esto forma parte de mi vida también. Y que aunque me veáis aquí siempre jiji jaja, pues yo también soy humana y también tengo mis momentos de bajona y mis momentos, aunque la verdad que tengo que reconocer que me duran bien poquito, porque yo soy una motivada de la vida, entonces, pero que mi vida emocional también es un poco montaña rusa, como la de todo el mundo. O sea, como la de todo el mundo. Me afectan las cosas y pues eso. Entonces, que dentro de... De hecho, estoy leyendo el libro de Escúchate, que habla de... Dentro de todo el ruido que hay, encontrar la paz dentro de ti, que os lo recomiendo muchísimo. Entonces, de hecho, el ruido mismo de tu cabeza, o sea, el ruido que hay en tu cabeza de los pensamientos, esto, lo otro, pues encontrarte y encontrar la paz dentro de ese ruido, lo importante que es. Y bueno, pues lo estoy haciéndolo. Así que, bueno, pues eso, que quiero pues romantizar y quiero hacer sentirme bien y quiero sentirme bien en esta mañana. Así que, pero me he dado cuenta de una cosa, que he empezado... muy bien, o sea, tipo tal, pero luego me he dado cuenta que no estaba yo al 100% sintiéndome a gusto porque la casa no estaba limpia. O sea, no quiero decir que no esté limpia, la casa está limpia, pero no está súper limpia, o sea, barrida y fregada y todo desde bien temprano. Así que voy a hacer eso, me voy a poner a limpiar toda la casa para luego ya sí poner, porque digo, no voy a poner los inciensos, no voy a pasar el palo santo ni todas las cosas estas hasta que esté la casa bien limpia. Así que eso es lo que voy a hacer, chicos, me voy a poner. Y si me veis así, es que estoy congestionada. De hecho, William también está así. Pero bueno, eso, que si me veis así es por esto, no que esté, porque no me quede haya llorado ni nada de eso. Sino que no, si lo hubiese hecho, pues lo hubiese dicho, pero no es el caso. Es que estoy congestionada, o sea, esta sensación que tengo así es porque estoy congestionada. Pero bueno, y queremos hacer cosas muy chulas cuando venga el Aya. Queremos hacer una tarde de chicas, estar juntas, vamos a ir al cine. Después queremos pedir Taco Bell, que es que el Aya dice que está deseando pedir Taco Bell y cenar juntas. Veremos otra peli, entonces ese va a ser nuestro plan de chicas, comiendo helado, talala. O sea, esta tarde es para nosotras. Así que bueno, ahora os iremos, Fran os irá contando también lo que está haciendo él por su lado. Y sí, vamos a empezar, vamos a limpiar todo y después seguimos. Pero no voy a grabar mientras limpio, la verdad. Voy a limpiar todo así, termino antes y luego ya volvemos y seguimos. Buenos días. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful, and maybe I'll call you my sweet. Buenos días, ya hemos desayunado y acabamos de llegar aquí a Legoland. Vamos a pasar el día aquí con mis padres y hoy es un día especial porque van a inaugurar la nueva atracción de Ferrari, así que nos han invitado para que seamos los primeros en probarla antes de la gran inauguración, que es en un ratito.
Así que vamos a disfrutar, un día espectacular. Promise nobody can steal me away, then I am yours. Cause I want you and I want it. Qué bien sienta unas cortinas limpias. Y esta la he dejado mojada para que se sequen aquí, porque solo he limpiado estas y la despensita. Y huele de bien. Qué maravilla. Qué maravilla, chicos. Voy a dejar así. Y la he dejado así porque el otro día que las otras cortinas, resulta que se me arrugaron mucho en la secadora. Siento que se van a arrugar menos así. O sea, que se arrugan menos si las pongo mojadas, y además huele bien la casa, así que mato dos pájaros de un tiro. Ya me he arreglado, he estado grabando, entonces pues como que para Instagram y eso. Entonces como que no me he pasado por aquí. Pero sí, me he peinado, me he puesto este vestidito. No os podéis imaginar el calor que hace fuera, chicos. O sea, no os lo podéis imaginar. Ya tengo toda la casa limpita, pero limpia, limpia. Uy, que os movéis. Limpia y encima purificada, porque he pasado el palo santo. Así que ya, por lo pronto, ya no pues eso, no me voy a tener que preocupar de la limpieza el fin de semana. Ya puedo pasar el fin de semana relajada, con todo limpio. ¡Qué maravilla! De verdad. Por cierto, este vestidito, que sé que me vais a preguntar, me lo compré el otro día. De hecho, me compré dos iguales, pero de diferente color y estampado. Este es en blanquito con este estampado, y luego me compré otro en azul marino, que también tiene unas florecitas, tiene bolsillos y todo, y tiene pantaloncito corto debajo. Entonces, pues como que está súper cómoda y me encanta. Queda súper bonito, la verdad. Fresquito, así que bueno, pues como quería grabar el vídeo este que os he dicho, romantizando mi día sola, pues digo, me voy a poner mona, así como que más, pues eso, que aunque vaya a estar en casa, pues estar arregladita. Así que nada, y estaba el sol fuera, pero ahora de repente se ha nublado, así que no sé si va a llover, no sé si va a llover. Y voy a preparar la comida, como solo voy a comer yo sola. Ayer compré carne de pollo y quiero mirar porque no sé si tengo leche para el café, si no me voy a tener que acercar al Publix en un momento. Y sí, posiblemente me tenga que acercar porque me da que no va a haber leche y no puedo estar sin leche. Así que me voy a acercar en un momento. ¿Y qué os iba a decir? Ah, que voy a hacer una receta con pollo. Así que ya os diré si está buena o no, porque no sé. No sé yo si estará muy rica o no, la verdad. Como tiene mucha mezcla así de especias y de cositas, quiero probarla a ver si sí o si no, antes de recomendaros la receta. ¡Ja! Pues sí tengo leche. Tenía leche en el otro frigorífico, chicos, así que no tengo que ir. ¡Ah, qué maravilla! Porque nada, ya no me quedaba nada de esta. De hecho, la voy a tirar. Esta ya no me queda nada. Un plistiplosti de nada. ¡Qué bien! Porque la verdad me apetecía haceros salir. Que de hecho ayer fuimos al Trader Joe's y compré carne y cositas que quería hacer para la comida mía de hoy, porque cenar no, y mañana al mediodía posiblemente tampoco, porque Laia y yo pues igual vamos a cenar, a comer por ahí, no sé, a ver el plan que quiere hacer mañana, vamos a ver cómo está el tiempo, pero sí, mañana también vamos a tener plan juntos, ¿eh? No me apaño el pelito por esta parte de arriba. Vamos a ver qué plan mañana juntitas. A ver qué le apetece hacer a la rubia. Bueno, ya hemos hecho el check-in y nos acaban de dar estas tarjetas de media, súper chulas. Y también esto. Qué guay, vamos a la atracción de Ferrari, ya abierta para nosotros. ¿Cuál? William, ¿estás listo para conducir tu Ferrari? No, tengo miedo. ¿Eh? Sí, pero tengo miedo. ¿Tienes miedo? Ah, no, vamos rápido, ¿no? No me quiero chocar y explotar el coche. No, va a estar súper guay, ya verás. Va a ser una experiencia. ¿Vienes conmigo? Claro. Bueno, ya hemos entrado en el parque y tenemos que seguir estas indicaciones para llegar a la atracción de Ferrari. Hello, morning. Welcome to Legoland Florida Resort. Thank you. You know where you're going? Yeah, we're going to Ferrari, new Ferrari attraction. Yeah, that's down in Pirates Cove. You just keep going straight. Don't make any right-hand turns. All right. As long as you see the lake on your left-hand side, you're going right way. Perfect. Thank you. Come on. We keep all our... Oh, te acaban de dar una banderita de Ferrari, ¿eh? La pongo en mi coche y voy. Y hace.
vamos a construir el Ferrari. Cogemos una base y vamos a la zona de construcción, ¿vale? Scan your car. Ahí, scan your... No, este, escanea este. Ponlo ahí dentro. Vamos a escanear nuestro coche. A ver si lo escanea. Dale scan. Ahí. Ya lo tenemos. No lo mueva, quita la mano. Scanning complete. Ahí está, mira nuestro coche, míralo. Wow. Customizarlo. Yo quiero rojo. Colores, rojo, verde, morado. No le puedo dar. Number plate. Ah, 431. Ah, vale. No, yo que lo quiero morado. ¿Y el mío? Rainy. Comemos en lluvia, modo lluvia. Test race. Coge el coche del escáner. Y de vuelta, el número 6 somos. 3, 2, 1. Y esto para darle velocidad. Y esto para cambiarlo de línea. Mira allí. A ver la velocidad del coche. 1, ahora. Salimos. Ahí estamos, mira. El moradito, eso somos. Dale velocidad. Wow. Mira cómo corre ese, ¿eh? Ese es el morado ese que va arriba. Mira, 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 mira cómo va de rápido. La curva, William. Mira, mira, mira. Bueno, me parece una pasada esa atracción, porque mirad, aquí tenéis diferentes modelos de Ferraris. Te dicen cómo construirlo, tenéis todas las piezas aquí para poder construir vuestro propio Ferrari. Una vez tenéis el Ferrari lo podéis probar en diferentes circuitos que tienen por ahí, y cuando ya has terminado de probarlo te vienes aquí a esta máquina de aquí, que es un simulador en el que puedes escanear tu coche, lo metes aquí, escaneas tu coche y puedes competir con tu propia creación en el circuito. Me parece increíble, la verdad, súper divertido. Venga, William va a probar su coche aquí en este circuito. Dale, dale, dale. Dale, dale. Oh. A ver el mío. El mío parece más un Fórmula 1, ¿no? De William más un NASCAR. ¡Ey! Vamos a pasar ahora aquí y hacemos unas fotitos en el Ferrari de Lego. Mira las ruedas, ¿eh? Las ruedas son espectaculares. No te sigas Ferrari. Son de verdad las ruedas, ¿eh? Wow, mira, tienes que dar la vuelta. Mira qué cosas bonitas. Vamos a montar en un Ferrari Lego, ¿eh? Esto es impresionante. A ver si me puedo meter en un Ferrari de Lego. Aquí estoy, ¿eh? Ferrari Lego. Mira, aparente qué guapo. Con ese coche sí le va mejor, a ver. ¡Wow! William ha dado con el coche perfecto. Wow, cómo se desliza. Mirad, chicos, cuando hemos salido de la atracción nos han dado una bolsita y mira que venía adentro. Mira qué cosa más chula, ¿eh? Un recuerdo de la inauguración. 8 de marzo de 2024, gran apertura. Qué chulada, todo fabricado con Lego. Qué recuerdo más chulo. Espera, espera, espera. ¿Qué más nos han dado? Nos han dado una bandera, también nos han regalado una agenda, mirad qué chulada. Dos lápices. Dos bolígrafos, la banderita, un llaverito. Y un Lego que de no Lego, para que... Con un brick. Y esto es. Uy, esto es súper guay. Es como. Esto es un antiestrés. Sí. Qué chulada, tío. Qué guay ha sido esto, ¿eh? Y ahora vamos a ir a la inauguración.
oficial. Bueno, William haciendo segundo desayuno, mientras esperamos a la inauguración oficial aquí en el parque, que está ahí ya todo preparado. 10 minutitos y se inaugura. Good morning and welcome. I'm Carissa Coop. And I am Andy Axel. We are so excited for the grand opening of LEGO Ferrari Build and Race. This is where you get to build and race your very own race car and give it a spin on the test track. We're going to be joined very shortly by the top dog of Legoland Resorts North America. But first, I hear we have some other guests joining us right now. That's right. Coming in right now is the amazing pit crew and Lego Bricksuit guy. Let's make some noise for them. Yeah. Our pit crew has some special moves that they want to teach all of you to help us open this experience. And they will do that in just a couple of moments. But first, Andy would like to tell you a little bit about the spectacular Ferrari company. Thanks, Carissa. Ferrari was founded at Maranello. They are bringing the energy level up. I first want to start off with some gratitude, some appreciation. This. Go! Why don't we put both of those moves together? Remember, two hands on the steering wheel. We're going to turn it and say, vroom, vroom. And then we're going to yell, go, and throw a fist bump into the... 3, 2, 1, start your engine! Vroom, vroom, go! Bueno, ya ha salido el sol en Legoland, ya hemos inaugurado la nueva atracción de Ferrari. Está chulísima. ¿Os ha gustado? Sí. ¡Oh, precioso, vamos! Está muy bien, muy bien. Y el niño se va a pasar guay. Y el Ferrari se conduce muy bien, ¿eh? Sí, tiene buena atracción. Y Paco lo enseñó a montar el Ferrari. Ya ves. Pues ahora ya queda inaugurada oficialmente la atracción de Ferrari. Todos los que vengáis a Legoland Florida podréis participar de la atracción, que está muy guay, la verdad. Y también ¿y ahora? Voy a mojar con agua porque tengo calor. Y mucho calor. Y ahora, pues, tenemos todo el día por delante para disfrutar del parque, que nos encanta. Ya ha venido Elaya, se está duchando y ayer compré en el Trader Joe's esta lavanda. La voy a poner aquí en el cacharrito este y me voy a cambiar porque en el cine voy a tener frío. Por cierto, la comida estaba muy rica, ya os pasaré la receta. Estaba rica, rica. En realidad no lo he hecho al final como la he improvisado. Uy, esto lo que pasa es que he hecho un montón de lavandita. Creo que como Laia se va a lavar el pelo, bueno, voy a ver a qué hora es el cine. Pero creo que me voy a echar una siestecita de media hora, porque esta noche no he dormido nada, con el tema de que no estoy acostumbrada a dormir en la cama sin Fran. No he dormido bien, la verdad. Así que igual me echo una siestecita. ¿Qué le gusta, Williamcito? Dale a los botoncitos de mini Lego, ¿eh? Qué chula, la Capitolio. Willy, ya está bien con los botoncitos, ¿no, hijo? Ese que hace, que echa agua, ¿no? Mira, las focas del Valle de San Francisco.
Vamos a entrar en la zona de Lego Movie, para mí, de mis favoritas del parque. Uy, ¿te gusta esta área? Está guay, ¿verdad? Aquí tenemos la atracción esta que me encanta, que es la que te montas como un artefacto y una película y te mueves y eso. Y después está la caída libre, también es muy chula. ¡Willy! ¡Willy, adiós! Está montada con el abuelo. La atracción esta que sube y baja. Ahí va, ahí va. Ahora vamos a la zona de los caballeros. ¿Te va a montar el dragón o no, pues? Sí, te va a montar. Vamos a ver, vamos a ver. Es que hace mucho calor, tío, para pintarte la cara. Después te va a picar toda la cara. Se ha montado en la atracción al final. Mira, 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 mira. Mira el dragón. Agárrate donde pueda, papá. ¿La mano fuera? Agárrate donde pueda, digo. Agárrate donde pueda. Ay, Dios mío. Vamos allá. Que al final no me he echado siesta. Me he puesto el pijama y le he dicho a Elaya que vamos a ver una maratón de algo. ¿Alani? ¿Alani? No. ¿Seguro? ¿Seguro? Me llegó a mí. A ti te viene en camino, creo. Me van a mandar otro. ¿Por qué? El que viene en camino, más cerca. No, porque como ya me van a mandar otro, pensaba que ya había llegado. Me van a mandar los Beach, los minis que te mandaron a ti. A mí me ha llegado hoy uno, me llegó el otro día uno grande. ¿De Peach? De un sabor nuevo. He probado. Bueno, pero lo nuevo, lo que sale en la caja, obviamente. No, pues es que hay unos nuevos, que todavía no los he metido al frío. Voy a encender aquí la luz. No sé. ¿Qué es eso que vamos a hacer? Maratón. ¿Qué entonces qué? ¿Qué vamos a ver? ¿Ya la has visto, la serie? No la he visto, ¿no? No, digo que si ya has visto cuál es. ¿Te acuerdas que ayer, es que ayer vimos una peli? Ah, ayer no grabamos. Pero ayer Elaya y yo estuvimos también solas. Y pedimos McDonald's y vimos una peli. La de no sé qué de Zoe. Zoe o... La otra Zoe. La otra Zoe o algo así. O Zoe. Zoe era, ¿no? Zoe. Zoe. Pero Zoe es Zoe. La otra Zoe. Y... Arnica. Y nos gustó, la verdad. Pero, ¿te acuerdas que vimos otra que ponía no sé qué? Ah, bueno, pues esa también dicen que está muy bien. Bueno. Así que vamos a verla también. Pero ya sabes la serie, entonces dices esto. Por la noche no vemos la otra. No vemos la otra por la noche. Abusando. Abusando de la soledad. Abusando de la soledad. Y esta está más a gusto que un arbusto. ¿Verdad, 13? Mañana me va a llevar mía. ¿Te va a llevar? Mía, porque también se lo va a hacer. Tenemos que estar ahí a las 7:40. Muy bien. Madrugón, sí. No, no, yo no me despierto hasta las 6. No me lo digo, sí. Vas al examen y vienes, ¿no? Sí, a las 8. O sea... No, son 3 horas de examen, ¿no? Después que cuando me dejes ahí. ¿Tyler también lo hace? Sí. Bueno, pues venga. Muévete poquito a poco, así haciendo movimientos como de taekwondo, sí. Pero flojitos. Espérate que te forme bien. Ahora, ahora, mueve los brazos un poquito para la izquierda. ¡Pum! Te has roto tú mismo. Ahora
ir a una familia de Jagon Lego, a ver si averiguar quiénes son impostores aquí. A ver, cuide. Espérate. Adiós. Tiene que esperar aquí, ¿no? Vamos, vaya, aquí le pillamos. Tiene demasiada. Tiras un poquito y se va todo el barco para la esquina, ¿eh? Plácido paseo en barco por Legoland. Qué lento os vais, ¿eh? Voy a por vosotros. En esta curva os pillo. ¿Ah? Voy a por ti, William. Uy, esta curva se me está yendo un poquito de. Ay, 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 que nos vamos, William, mira. Se me escapan, tío. ¡Oh, William! ¡Vámonos! Me encanta esto de los cochecitos. Se chocó. Ya se chocó. No ha hecho el stop. Yo cuando vengo a este área flipo porque esto ya lo enseñamos una vez. Bueno, ahí está. Hay un chico ahí haciendo piezas de Lego en el taller. Pero es que aquí, si vienes, te explican que con solo 6 piezas de Lego como esta se pueden hacer más de 915 millones de combinaciones diferentes. Increíble. Entonces tú vienes aquí, te tienen preparadito tus 6 piecitas con un papel. Tú haces tu creación, pones tu nombre y la colocas en la pared esta. Y ya tienen ahí en exhibición. Me parece súper guay, una idea guapísima. Yo tengo ya aquí mi creación. Optimismo, la he llamado. ¿Has conocido tu nombre? Claro. Optimismo. Bueno, y tenemos a un master builder de Legoland. Está haciendo una figura. Lo voy a acercar para que veáis. La figura que está creando es esa. ¿Veis ahí? Como una rana vestida de caballero sobre una seta. Así va la cosa. Y si os fijáis bien, llevan 20 horas de creación. No sé, imaginaos cuántas horas de creación llevará a hacer esa figura, finalmente. Impresionante, ¿eh? ¡Vamos a la aventura de Egipto! A ver quién consigue más puntos. Vamos a entrar ahora a una nueva atracción que han abierto de Dreams, un taller de montaje. La gelatina de la peli, ¿verdad? Y esto es el perro, el perro que como la mesa. Ese vuela, ¿eh? O no, ese no vuela, es el conejito que salta. Ahora van a entrar ahí. Mira qué chulo. Con sus pedazos orejas vuela. Con su pedazo. Mira. Mira qué chulada, ¿eh? Mira el mira el mozo que estamos construyendo, qué chulada. Mira, esta es la creación que hemos hecho. Lo hemos construido. Bueno, que ya estamos en la habitación. Mira qué bonito. Wow, tematizado del castillo. Qué pasada, ¿eh? ¡Uy! ¡Hay un pirata! Escondida en el hotel Lego, ¿eh? No sé si recordáis la última vez que estuvimos en el hotel de Lego, que nos dejaron como para buscar un tesoro. Y aquí también hay. Entonces hay que seguir las pistas. Sí. A ver. La primera es, ¿cuál es el primer número de la habitación? El 4. El 4, el 4. Igual ahí arriba el 4. El 4, ¿dónde es el 4? ¿Cómo? Lo puso. Está resbaloso. El 4, ya lo tenemos ahí. 4. No, hay que ponerlo aquí, ¿no?
Y hay que ponerlo ahí. Cuatro va. Aquí, vale. Segunda pregunta. Dice, ¿cuántas mirillas hay en la puerta de la habitación? ¿Cuántas mirillas hay, Emilia? ¿Una? No. ¡Ah, no, dos! Hay dos. ¿Una? Dos mirillas. Ah, para que los niños pequeños vean y los mayores. Claro, exacto. Dos. ¿Por qué poner el número dos? Sí. En el del medio. Ahí ya lo pongo. Ay, ¿qué? Más difícil. En el número dos. Número dos. Ya, yo creo. Ay. Ahora hay que venir aquí. Dice, hay un puzzle debajo de la televisión de la habitación. Es este de aquí. Sí. Que si lo resuelves, te muestra un número. Así que hay que resolver el puzzle, tío. Sí, así. Cinco, ¿no? Cinco se ve, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Pues cinco. ¡Y hemos ganado! El número cinco. Y ya se ha abierto. A ver qué hay dentro. A ver qué hay dentro. Tiene que subir esto. A ver si ya puedo. Ahí. ¿Cómo se abre esto? ¡Hola! ¡Ay, es que me caigo! Mira, tío, todo lo que hay ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué son? Zumos. ¿Zumos? ¿Cajitas? ¿Lego sorpresa? ¿Qué? Mini figuritas de Lego. ¿Y estos qué son? ¿Y una revista de Lego? ¡Wow! ¡Libreta! ¡Qué chido! ¡Oh! ¡Hemos hecho el candado! ¡Lo conseguimos! Bueno, aquí está la parte de las literas. Me hace mucha gracia que siempre ponen esta nota diciendo que la habitación se ha declarado como libre de monstruos. Eso me encanta. Aquí tenemos una televisión. Mira qué guay. No. No es táctil. Venga, cambia. ¡Cambia! No cambie. Pues nada, chicos. Uy, el ruido que debe de hacer esto. Hemos comido Taco Bell. Y nos hemos visto toda la serie, porque es una miniserie, la de Un Cuento Perfecto, creo que es española. Es una miniserie. Y como Laia quería ver algo así, que no, porque película, digo, si no nos vamos a tener que ver tres películas, porque nos pusimos muy pronto, entonces dijimos, vamos a ver una miniserie, algo así, que nos la terminemos hoy. Y la verdad que hasta ahora, son las 10, y desde las 7 que nos pusimos así, no más, yo creo que eran las 6:30 o así, hasta ahora hemos estado viéndola, muy chula la verdad, nos ha gustado mucho. Y sí, y ahora me voy a subir a la habitación, pues son las 10, pero tengo sueño, pero quiero aguantar un poquito más. Así que me voy a poner a leer en la habitación, me voy a poner a leer hasta que me entre ya más sueño y ya me quede dormida. Voy a apagar la velita, Sweet Home, de Wishow. Ah, mira qué cosa más bonita. A ver si enfoca. Es una monería, ¿no os podéis imaginar? Uf, lo bien que huele. Huele increíble, chicos. Huele súper bien. Así que ya sabéis que tanto Sweet Home, que es una velita increíble, bueno, todas las velitas de Wishow las tenéis en la web, en The Wishow, en nuestra tiendecita, como todos los cristales y un montón de cositas para regalar. Y sí, todo los packs para purificar la casa, rituales, el kit de iniciación, todo eso lo tenéis en la web, así que en la cajita de información os lo dejamos. Y dicho esto, pues voy a cerrar aquí el blog. Fran, le estoy escribiendo, pero no me contesta. Se iba a ir a cenar. Ayer por la noche me pegó un susto porque no me cogía el teléfono. Y yo en la cama así, esperando. Dice, no, es que tengo el teléfono, lo tenía puesto como en modo noche. Se le activa a las 9, creo, a las 9 y media. Se le activa en modo noche y ya pues no le entran las llamadas, que lo tiene así puesto pues para estar aquí en casa cuando nos ponemos a ver la serie y eso, pues ya no estar pensando en el teléfono. Digo, joder, pero es que estos días no lo pongas porque es que... Creo que tengo todo el rímel corrido, ¿verdad? Tengo todo el rímel corrido. Pero bueno, estamos en confianza. Y con esto así puesto... Dios mío, de verdad, qué desastre. Voy a llamar. Voy a coger el teléfono.
Cómo me frustra. Cómo me frustra. Está en el hotel, además. Madre mía, de verdad. Bueno, chicos, voy a dejar aquí ya. Me voy a pelear yo con Francisquito. Ah, mira, ahora, que va duchando, me dice. Bueno, ya los señales. Así que nada, que espero que paséis un bonito día y nos vemos mañana. Poned la cara que va. ¡Que va!